Vamos con las breves. ¡Y Puyuasa! Noticias cortitas, pero bien sazonadas. Yailin se junta con su amiga Omicron, creo. No puede ser. Sí, es el Omicron, porque la acuérdate original. Que habían unas variantes. Sí. Las variantes eran más fuertes, de más rango que los Pokémon. El bagre es la mujer de... El bagre, sí. El sí. bagre es la de Rochi. Este sí. es Omicron y Omicron. Este tiene que ver con Yailin. Lo Omicron okay. y la variante son las de Yailin. Okay, los Pokémon sí, sí, sí. se desbloquearon con Rochi. Y ambas se juntan para el reto del filtro de la tristeza. A ver. Tíralo. Mira, mamá. Y esta. Y esta. Mira, mamá. Y esta. Y esta. Mira, mamá. Y esta. Ay, Dios mío, yo amo al orgullo pero dominicano, mira, mi amor. Pero el Pokémon es tigra. Ella, no, ella es un tigre. Porque, macho. Porque no se lo puso porque a ella. No se lo puso pero ni mi muerta. Amor, es que no es necesario. Si ese Pokémon no es necesario que se ponga el filtro. No, es que ni lo coge. No lo coge. El filtro la rebota. Sí, tía. No, porque ella ya tiene el filtro incorporado. Ella mira, nació con el mira, filtro en el rostro. Tú sabes que cuando yo tengo blusa muy afuera y cojo un filtro, hay uno que te cambia los ojos y no se me ponen ojo aquí, ojo en la teta. Yo pensé que te iba a decir. Tú sabes que cuando yo me levanto, o sea, me parezco al Pokémon original. Jamás. Alexandra coincidió con La Insuperable en una actividad en Estados Unidos. ¿Cuál es el bochinche de esto? Que La Insuperable siempre ha sido, confesa, Tindaliza, mi amor. ¿Y quién es Tindaliza también? ¿Quién arregla La Insuperable? Keiter Esteves. ¿Y quién arregla a Dalisa? Keiter. Y ahí estaba Keiter también. Miren el bochinche. ¿Esa no es Dalisa, la del moño? Ah, no, se parece. No, Alexandra, la de la cachucha azul. La de la cachucha azul. Alex Sensation es el que está animando. La Insuperable, la de negro, que está al lado de Alex Sensation. Ajá, y veo la de la corona, ¿quién es? Keiter está atrás de La Insuperable, con las bragas, ¿lo ves? Está como grabando. Me dicen que decidieron ignorarse y nada más mirar el teléfono. No, porque, mira, seguro esto fue un evento pago, obviamente. Sí. Qué fina se ve La Insuperable, ¿eh? Sí. Fue una inauguración, una apertura de un sitio. Ajá, y ya. Y ahí estuvieron y coincidieron también. La Insuperable es muy negociante. Y no es verdad que ella se la pone con ridiculeza y que, ay, si no va el Transformer, yo no voy. Claro, tú estás loca, por su ¿por dinero, no? Claro que sí. Y Alexandra, que imagino que necesita bastante dinero para pagar todas los abogados de todas las demandas que tiene montada actualmente, imagino que no se va a poner con ridiculeza también de que, ay, va ella y yo no voy a ir de picoteo. No, claro, y además tú sabes que ella tiene que demostrarle a la sociedad que supuestamente ella ya superó a Mozart. Claro.